ciudad y un tanto en el norte, pero más marcado en los suburbios. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos ahí? Pues eso, los servicios públicos, agua potable, drenaje, pavimentación. Y tenemos ahí un proyecto junto con el regidor Germán Ávila, del Mirador en Vista Cerro Grande. Y bueno, buscar los servicios públicos. También hay tres obras importantes para remediar el tráfico vial en Juan Pablo II, en Fuentes Mares y en Pacheco. Son los de las para este año. En relación al sur, el corredor Vista Cerro Grande es nominado para recibir un premio de arquitectura. Sí. ¿Cómo ve esta nominación? Pues estamos muy orgullosos porque más allá de un premio histórico, es un premio de haber llevado este espacio público a la gente que más lo necesitaba, porque es el parque más grande de la ciudad para los que menos quieren. Es el corredor Vista Cerro Grande. Maru, esta semana después de...